Buenas, Salinas, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Buenas, 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 buenas. Buenas tardes, Jefferson, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, chat. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? La 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 la. Saludos, Freddy, ¿qué tal? González, Jefferson, ¿cómo están, chat? Buenas tardes con todos. ¿Qué es lo que? 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 Ojo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos a un nuevo directo con Los Dudes Mobile. Buenas tardes con todos. Gracias por entrar a al directo, papus. Gracias. Saludos, González. Saludos, Vázquez. Para la gente de Lima, papu. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dejando su likecito, chicos. Dejando su likecito y su compartida. Muchas gracias. Let's go. Primera partida, chat. Vamos a ver si es la primera win, hermano. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá. Hola, Vázquez, ¿cómo estás? A ver si sale, a ver si sale, a ver si sale, papu. Primera partida del directo, familia hermosa, Gracias por entrar a la notificación, papus. ¿Qué lo que? Saludos, Jefferson. Ok. Todo en orden, papus. Todo en orden, todo good. Ayer ganamos la sala, bro. Estuve jugando con el Monster TV. Dice, ¿cuál sala, papu? Jugar una privada ayer con el Monster. Hola, César, ¿cómo estás, papi? ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos, carnalito? Carnalitos y carnalitas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Call of Duty Mobile, papus. ¿Qué lo que? ¡Hey, Gabriel, papu! Gracias por esos 45, hermanito. Gracias por apoyar la causa de Navidad, mi King. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias, mi bro. Gracias, muchas gracias. Muy agradecido, hermano, por esos 45 estrellitas. ¿Cómo estás? Bienvenido y buenas tardes para ti y para todos, chat. Gracias. Salió, carnal. The safe zone is collapsing. El que está arriba es bot, ¿no? Bueno, no bot, es copia, ¿no? Ay, no es copia, mano. Yo pensando que era copia, loco. Y yo pensando que era una copia, papi. Oh, no avanza. Yeah.
Let's go, let's go, baby. Let's go, let's go, let's go. Dímelo, Pedrito, saluditos. ¿Cómo estás? Bot, resulta ser player. Lo que pasa es que pensé que era copia porque se fue, o sea, pasó corriendo en línea recta. Y las copias del estafador pasan así. Clasificamos al torneo, dice. Uy. Espérate, carnal, ahí hay un player, ¿eh? Espérate, carnal. Ya no se olviden dejar su like y su compartida. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Gracias, gracias por estar conectado a la transmisión. ¿Qué lo que? 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 Uy, cargador ampliado, manos. Largo alcance por acá. Plaquita. Vamos a ponerle. Creo que la. Bueno, la maxi, pero. Es que también. También este. Al M4 le hace falta un cargador ampliado, hermano. La verdad que sí. ¡Hey, Jorge! ¡Hey, Pedrito! ¡Gracias! ¡Gracias por esas 75 estrellitas, papu! Muchas gracias, hermano. Gracias por apoyar el proyecto, hermano. Gracias, gracias. Gracias, papu. Muchas gracias. Agradece. Saludos, bro, de Piura. Éxitos en tu proyecto. ¡Gracias, mi rey! Poco a poco se llena la barrita, hermanos. Poquito a poquito. Poquito a poquito se llena la barrita, mi bro. Hay que ver qué tal, cómo nos va en este mes. O sea, a ver qué tal. Todo lo que podamos recaudar se va a ir para eso, mi bro. Así que gracias por tu granito de arena. Saludos, Julio. ¿Cómo estás, mi rey? Saludos, Luis. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenidos, chat. Disculpen que no les he estado leyendo. Disculpen, disculpen, la verdad, disculpen. Tengo pocas placas, La bestia, carnal, ese no lo vi, ¿eh? Ay, no. Pensé que estaba acá, pero acá hay uno, acá hay uno. ¡Ojo, Misa! ¿Qué es lo que? ¡Dímelo, Misa! ¡Papure, papapure! ¡Gracias por las 500, mi Misa! ¿Qué es lo que, papu? Gracias, papu, por ser media milonga, hermano. Gracias, bro. Muchas gracias. Anda conectándote, hermano. Ay, al rato, invita al rato una, te invito. Hay uno por acá, creo que se fue para atrás. Anda conectándote, mi rey, anda conectándote. Ah, acá hay uno, mira. Creo que es ninja, ¿eh? Creo que es ninja el carnal. Esa por apoyar a la causa, mi Misa, papi. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? Yo puedo irme conectando. Sí, al rato voy a jugar con seguidores. Al inicio siempre juego solito contra escuadra. Y al rato ya voy a invitar, ya, pues. Los que entren primeros, pues, en buena hora, papus. Vale. Una clase de la kilo, bro, dice. Ah, tengo una, hermano. Tengo una, es buena. Ahí te la paso cuando me haces acordar, por favor, para no mandar la partida.
Ese men de acá es ninja, bro. Siempre los ninjas hay que tener mucho cuidado, chat. Pueden estar en cualquier techo. Y te pueden reventar la cabeza o la dona o cualquiera de los dos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué rico. Este fue una DLQ, ¿no? Este fue una DLQ, creo que desde el molino, mano. Ese de ahí creo que vino desde el molino, brother. Este man era vez, era ninja. Estaba en el techo. Voy, acá viene otro. Cinética al mango, cinética, cinética. Revivieron todos, lo revivió todo su escuadra, el duende acá. Tengo uno abajo, bro. Los revivió a todos, mano. El ninja los revivió a toditos, loco. Acá hay un cargador ampliado para el M4. Perfecto. Buena, 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 buena. Todo bien, bro. Llegando del trabajo. Dale, papu. Me alegra mucho, mi bro. Me alegra mucho, papi, que todo esté en orden. Gracias por esa media milonga. ¿Qué fue, Jason? ¿Cómo están? A ver, ahora sí los leo. ¿Cuántas horas son de base? Dice Alexi. ¿Cómo así de base? Ah, el comentario fijado está el de ayer, ¿no? Te salen 200k el regalo de oportunidad para ti. ¿Cómo va a ser ni así? Es invisible, dice. Ah, verdad, no era invisible, verdad. Sí, tienes razón. No, lo que pasa es que puse la barra para ver si se llena. En caso de que se llene, es que yo pienso comprar, o sea, mira, juguetes para niños y niñas. Solamente en juguetes me pienso gastar en soles, que son como 1000 o 2000 soles. Solamente en juguetes, o creo que sale hasta más, porque... O sea, un juguete solamente está en 80, 100 soles, ¿vale? Un juguete para una niña o un niño. En 10 juguetes ya son casi como 1000 soles. O en 12, más que todo. Entonces, y aparte la chocolatada, el panetón y todo eso. O sea, yo le puse, pues, si se llena en buena hora, pues se puede hacer algo más grande. Pero si no se llena la barrita, no hay problema tampoco. Pero todo va a estar transmitido en vivo y va a estar ¿cómo se llama? Grabado, todo, todo. Para que no piensen que yo me estoy agarrando el dinero o algo así, ¿sabes? ¿Qué es lo que, menos ya llegué? Dímelo, Mar, ¿qué es lo que? Dímelo, Dani. Ya para terminar el stream, sí, ya. Last revived flight will arrive in 1 minute.
¡Oh, no dispara! ¡Ah! No me disparaba la arma, loco. Airdrop incoming. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola loco, ¿qué más? ¿Todo bien? Hola Jorge, hola Snyder, andas inspirado, dice. Hala, bro. Es la primera partida, ¿no? Es la primera partida, bro. ¿Saldrá la primera win con 27? ¿Con 27 kilotes será? ¿Será o no será con 27 kilotes? Puro bajita, nambre. Nambre ese Julio. Nambre, Julio. ¿Cómo así, mi rey? Bueno, no lo veo. Y si no lo veo, me preocupa, ¿eh? Y si no lo veo, me preocupa, bro. Y para colmo, él ya sabe dónde estoy. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, no, no sé dónde está, bro. ¿Dónde estás, carnal? No me malogres la primera win, hermano de la tarde. Ay, ya le vi. Él lo veía. Está cruzando la pista, vale. Dice, volviendo a la escena del crimen a su cementerio, dice. Está allá, mira. ¿Me matará? Amigo, vas a tener que venir para acá, amigo. Uy, mira, está acá ya. Ah, es ninja, con razón, hermano. ¡Let's go! GG en el chat, una reacción por ese tiempo. Psicológico. 27 kills, hermano. La primera partida del directo, 27 kilotes, mano. 27 kilotes. Gracias, David, por compartir. Chat, vamos por esas primeras 200 reacciones. Dejen su like, papu. Dejen su like, todo el mundo, por favor. No, gracias, Sam. No está conectado a mí, Sam. Andy, Brasil. Brasil. Ya, listo. Mucho Brasil. Dice... Comparada con ayer, estás mejorando. No, hombre, carnal. Mano, cuando te conocí eras bien flaco. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Mucho arroz? Mucho carbohidrato, mano. Mucho arroz, mucha papa. No, mentira. Lo que pasa es que también, cuando me conocieron ustedes, bueno, los que me vieron la primera vez, que son muy pocos los que están acá, yo estaba yendo al gimnasio esa época. Y como ya no fui, o sea, aparte también, o sea, no fui porque no quise, ¿no? Sino también porque empezó la pandemia y cerraron los gimnasios y toda la onda. Ya, después se abrieron, ya no me dio la misma motivación.
Ya, pero hermano, y la vida sedentaria, o sea, comer y hacer stream, dormir, así, pucha. Créeme que sí, sí engorda, pues. Pero no es que esté gordo, así, ¿ah? Solamente, creo que pesa 80 kilos, creo. 80, 70, 70 y tanto, por ahí. Hola, Matman, ¿cómo estás? Tengo el iPad Pro 2021 de 11 pulgadas, papu. Ahora no sé cuánto es el pico, muchas chipapa, Penitín, con pase gracias, Milagro. Gracias, Salazar, un abrazo, papu. Muchas gracias, Salinas, ¿qué tal, bro? Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Castro, ¿qué tal? Comparada con ahí, ya no juegas con otros. Ya no juegas con otros jugadores top. Pues, o sea, no tengo, no, o sea, sí, pero no se da la ocasión, hermano, sino que como no converso mucho con, o sea, como no llego con acuerdo con otras personas para jugar tal día así, pues juego solo, ¿sabes? Al final hay que seguir chambeando, hay que seguir trabajando, ¿sabes? Y ya, pero si se da la oportunidad, yo encantado, normal. Si eres alto y pesas 80 kilos, no creo que esté mal. Mido unos 60 y algo, no me acuerdo. 60 y 68, creo, 67, pero ya ni me acuerdo, ya no me acuerdo la última vez que me medí, fue hace tiempo ya. O sea, también es por la cámara, pues, gente. O sea, la cámara. No es broma, no es broma. La cámara, o sea, como que te ensancha un poco, ¿sabes? El rostro y todo eso. Y parece como si fueras de. Como si tuvieras. ¿Bien, eh? ¿Cómo me dio, brother? Uf. Uf, por seguilón, ves, mano, ¿para qué me sigues, pecados? ¿Para qué me sigues, manito? ¿Cómo le gané la le gané con una ¿Cómo le gané con una ¿Cómo se llama? Con una DRH, una 47, mano. ¿O el Mengen falló balas? ¿O la DRH está buena? No creo. El aferrado le llaman, dices. Sí. Dímelo, dímelo, a ver, ¿qué es lo que? ¿Activo o qué, mi niño? ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? Esta acá está buena encima, ¿eh? Okay. Déjense el likecito, Charles, que aún no lo dejan, por favor. Sería de mucha ayuda, hermano. Dímelo, dímelo. Te falló balas. COD es mejor que Free Fire, dice por ahí, ojo. La verdad, pues para mí sí, obviamente, porque yo juego esto, pero no, obviamente el juego que tú juegues va a ser mejor que otros, hermano, obviamente. ¿Dónde está el filtro del bebé, Mikin? Dice. Ahí está, guardado, guardado. ¿Quiere que le saque? Y el filtro también. ¡Ah! Saludos, Andresito. ¿Qué es lo que? Llegó el que no manda milongas en los streams. Andresito Rosé. Bueno, sinceramente, yo prefiero más la Kilo que una. Que una, este. ¿Cómo se llama? ¿Por qué me estoy agachando, manos? Y una 47. Acá la dice. Saludos de Eduardo. ¿Qué tal? Ok. Vamos a ver qué tal sale acá, papus.
No te creo, brother. No, no te creo. No sé, no, no me sale ni dónde, no sé ni dónde ha estado, loco. Ve. Pero tanta cadencia tiene la DLQ. Me disparó como si fuera M21, mano. Hola, Gamer X Boy, ¿qué tal, papu? Buenas tardes. Oye, tanta cadencia tiene la. ¿Lo subieron la cadencia la DLQ o qué? Me disparó como. O sea, salió la bala muy rápido. Como si fuera M21. Qué pedo, mano. El filtro del ver es el mismo skin desde sigo, dice. Ahí lo tengo, hermano. Lo que pasa es que. O sea. ¿Cómo te digo? He visto muchos comentarios que me dicen, pucha, hoy Vándalo, mejor sácate el filtro, que ponte como eres y toda la cosa, ¿no? Y por eso también, hermano, más que todo. Te mató un conejo, la DLQ está mortal, dice. Dios mío, qué rico, dice. Sí, me mató con DLQ, ese era DLQ, era DLQ. Ay, pero disparó al toque, ¿no? Disparó al toque, mi causa. Qué es lo que, Ivancito, ¿cómo estás? Te mató un conejo. ¿Cuándo vas a jugar con Ochín? Dice. Ochín en la casa, papu, qué es lo que. Debería cuadrar con Ochín, ¿verdad? Para hacer un duo versus escuadra, papu. Familia, estamos a pocas reacciones de las 200. Si me apoyan dejando su likecito, por favor, familia. Hay más de 100 personas y no todos aún dejan su like, papus. Así que un likecito, papi, es gratis y ayuda bastante para seguir creciendo como familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos haciendo stream diario, hermano. Y creo que ese stream de ahora creo que va para rato. Rinde más la QQ9 o la X9. La QQ9 es de Camilo. Tenía dos de LQ, dice. No, no creo, no creo. Además, el cambio de arma hasta que apunte, no, no creo. Era la misma. Sino que me imagino que habrá apuntado, disparado y otra vez apuntado. Así sale más rápido la bala, creo. Pero no sé, no sé. Pero me dio dos. Saludos a Roberto, ¿qué tal, bro? Buenas tardes. Rinde más la QQ9, la MQ9, la QQ9, hermanito. Gracias, Jesús, por la compartida. Chicos, no se olvide compartir, gentita. Muchas gracias. Hola, caí tarde, creo. Últimamente me estoy lanzando muy, como que, o sea, tarde a los lugares. No sé por qué. Creo que estoy calculando mal, hermano. Siempre cuando yo pienso que es ahí, no es ahí, papu. ¿Sabes? Me pasa algo así. Y hay gente con escopeta, mi niño. Ok, ese me tiene escopeta. Corre, 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 corre. Ese me tiene escopeta, ese me tiene escopeta. No, hay otro acá, en serio. Creo que está mejor la.
Ah, le estoy picando al loot, pero en replace de picarle al looteo. Ve, le pego y no registra el perro. No. Casi me mato, solo había visto que estaba a la izquierda, a la derecha, bro. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal, bro? Al fin, pase el mercado. Patrón Vándalo no se quiere patrocinar la ruleta de la Creek. Nada más quiere el arma, P, dice. ¿Yo? ¿Que le patrocino a quién? ¿A ti? No, hombre, carnal. Soy más pobre que... Airdrop incoming. Es bien raro esta cosa, mira. Esta cosa cuando tú lo destruyes desaparece. Enjoy the ride. Enjoy the vibe. Peor es del dron, dicen. Este droncito no te deja hacer nada. ¿Qué especie este con el Percy, man? Pero mira, por ejemplo, si te lanzas perritos en lugares cerrados, como en una casa o un cuarto, te puede matar porque no te dejan avanzar los perritos. Ya me ha pasado ya. Ah, ¿está rojo? ¿Está rojo mi cuello? O sí está rojo, ¿no? Le voy a bajarle un poco la saturación, gente, ¿vale? Ya. Ay, no hay mejora, bro. No hay mejora, loco. Dale, Wilson, ¿cómo estás? No te rasques, pero no me rasqué. Alias, ok, fue. Dale, hoy día sus zombies, ok. Santiago, gracias por la reacción, Fernando, igualmente, gracias. Familia, no se olviden de reventar ese botoncito de like. Si pueden compartir, sería mucho mejor, familia, gracias. Ok, acá hay people, eh. Acá hay people de la serie, eh. Incoming. Acá hay people de la serie, mano. Espérate.
¡Un virgen! Hasta para acá, mi niño. Si me meto un snipazo en la pared y me da en la cabeza, cierro stream, mano. Este juego ya no me sorprende, hermano. Me han hecho muchas jugadas ya que no me lo espero que puede pasar, eh. Tenía... Estaba esperando. Pensé que le estaba curando, bro. Ay, pensé que le estaba curando, te lo juro, mano. Por eso hice eso. Porque quería ir con la moto a que no lo cure. Y me estaba esperando atrás de la roca, loco. Ah, hola, Joel, ¿cómo estás? Y eso se considera esas cosas. Sí, siempre me pasan cosas raras a mí acá en el juego. Cosas raras, cosas raras. No entiendo cómo le dio tiempo, bro. O sea, ¿por qué será que cuando yo agarro la moto arranca despacio, mano? Y cuando otro se arranca la moto se va rapidísimo, loco. Y aparte que las balas no le caen. Entonces, las balas como que no le caen, así, o sea, como que se buguea, ¿no? Por el movimiento de la moto. Ah, pero cuando yo agarro moto, todita las balas me caen, mano. ¿A quién más le pasa eso? ¿O soy solo el único? Saludos, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, bro, ¿qué tal? Gracias, Michael, por compartir. Gracias, gracias. Depende de dónde se en la moto, la misma pasa con el chopper, dice. Sí. Hay veces que el enemigo se agarra el chopper y se eleva bastante rápido, mano. Se eleva bastante rápido. Y hay veces también que me da cuenta de enemigos también que su chopper se eleva lento. Y da cólera. Te volvieron puré, papu. Saludos, saludos, Germán. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es que eres hombre, dicen. Hola, preciosa. Hola, P. No collab. ¿Cómo estás? NL Michael, no collab. Mano, debería darte vergüenza no ser collab, ¿eh? Siendo tú, mano. ¿Qué es lo que? Gracias, Daniel, por dejar tu like. Edgar, gracias, Germán, por la compartida. Pipipi. Creo que no debí agarrar la moto. No debí agarrar la moto, creo yo. No, tengo que bajar el joystick. No. ¿Qué estoy haciendo, loco? Acá no hay caja de medicina. No, hombre, carnal, ¿qué estoy haciendo? Tengo que bajar el joystick porque está muy grande. Ah, sí, cómo pega esa cosa, pero esa cosa no era automática. Esa no es la KSP, no sé qué cosa es esa.
Rápido, 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 rápido. No. Ya. No. Ah, no tengo balas de AK. Ah, magnífico. Está en el búnker, ¿no? Creo que sí. A ver. Ya me da miedo, ya. Puede estar arriba, en cualquier lugar puede estar. No, se es mamá, wey. No, se es mamá, mi mano. Si le metí apuntado, loco. Hay uno atrás todavía, sacó el chopper. Prefiero la Kilo, la verdad, manos, que la AK. Siento que ya la Kilo le sacó bastante ventaja ya. Bueno, no sé, yo a mi perspectiva siento eso, no sé. Esa acá no vale nada, la mía si baja en una, dice. Pero no, pe, o sea, hablamos del piso, pero no de drop. Hablamos del piso, pe, mi rey. Ya volví preciosa, dice. Aprendan como Omar, mira, que sigue siendo collab. Yeah. ¿Cuándo vamos? Una win y un loss, ¿no? Una win y una perdida, creo, ¿no? Loss, como se diga. Eres el Duvalín P, hola NL Dorian. ¿Cómo estás? Vamos a sacar a HS, gente, acá.
Aunque estoy un poco frío con la escopeta, me estoy dando cuenta, pero vamos a seguir. Tenemos que calentar, tenemos que calentar. Dice, por eso dice, lo sé, dice Gonzalo. Jaja, unas perdidas, quiero decir. Paz, pides con fidea calfor, con esa piedra todos. Oh, ¿me estaban disparando? ¿Quién, mano? Oh, me están disparando, mano. ¿Quién? No entiendo. Ah, están atrás en estando. Mano, ese LQ ya me da miedo ya. Airdrop incoming. A ver. Ah, tengo uno acá. Si no tenía el gancho, creo que me moría ahí. Tenía que enganchar por el droncito me había agarrado, mano. El dron sigue repiringuis dinguis. Dice Chardatán, no vacile, dice en el etario hace 15. Hey bro, una configuración para que me salga hartos bochitos y que esté manco, disculpa, dice. ¿Lo dices en serio, mano? Te puedo decir cómo es para que te salgan bots, la verdad. Te puedo decir, papi. Lutea, papi, lutea. No, ¿de dónde salió ese crack? Ah, sí, yo estoy bien inteligente, mano. Soy bien inteligente que cuando veo un dron ahí, me voy y me meto, pues, a lootear. Esa inteligencia no la encuentras ni en la NASA, mano. The safe zone is collapsing. Mira mi stream, dice, verás cómo no miento. Ojo. Ya mira, si quieren que le salga, o sea, obviamente no te va a salir puro bot, va a haber uno que otro real, pero si quieren que le salga la mayoría de bots, pueden hacer... Pueden entrar a partidas, empieza la partida, se sale, empieza la partida, unas 5 partidas así, hasta que le toque el lobby, lobby puro bot, otra de ahí, o sea, se sale en el lobby, ¿eh? Porque si salen en partida les van a descontar puntos, en el lobby se salen, ahí no le descuentan puntos, otra vez que jueguen a partir de las 2 de la mañana o 3. Si quieren lobby puro bot, hermano. Hay gente atrás, loco, pero la zona está más o menos lejilla, mano, así que hay que tener cuidado con eso. Pasa el dato a Dorian, dice, ese sí le necesita con urgencia. Ese es más que todo para la gente que solamente quiere. Para la gente que solamente le interesa los puntos, pues no, el ranked, o sea, no quiere, o sea, como que quiere llegar a leyenda, algo así. Y si hay otro que está esperando puro bot a las 2 de la mañana y somos dos reales. Oh, pero tampoco vas a creer 99 bots, hermano. Mata un real, siquiera Pets Dorian, tienes que ser, ¿no, mano? Gente, ¿qué opinan de Dorian? Dice que quiere 99 bots y solamente el real, dice. está burlado, chaval. Está burlado. No, yo quiero ser solamente el único real, dice Dorian. Después los 99 que sean bots, dice. Dice, ¿qué fue Miguelino? ¿Qué fue Pebraita? ¿Qué es lo que? Hay una a mi izquierda, manos. Drop incoming.
Ah, sí, ese con la DLQ. Espérate. ¿Dónde está? Ahí lo vi, Muévete de ahí, ratón. Ahí viene. Era un Dorian, mano. Oye, ¿qué fue Matías, mi rey? ¿Qué es lo que? Buenas tardes, mi bro. Le falta el cañón, güey, sí, hermano. Me falta un cañoncito. ¿Qué charlatán? Él quiere detener el boss. ¡Ah! Manos, ya ves, no puedo ni leer el chat, gente. ¿Se dan cuenta? No puedo ni leer el chat, familia. Oh, acá estás. Creo que era este, ¿eh? Sí, era este, mano. Era este. Era el bombero. Mira, un bombero casi me mata, mano. Se llamaba bombero, gente. Mano, ¿tú te rasuras las cejas? No. ¿Por qué me rasuras las cejas, mano? Ay, vino el dron. Agárrame. Yo ese dron lo tengo pánico, mano. Chaval. Uy, un revivido allá, mi niño. Creo que ahí está el compañero también. Creo que son. Sí, son dos ahí, creo. Espérate, no voy a ser que vaya confiado, mano. Y creo que acá son dos. Acá. Me parece que son dos, manito. ¿Ya ves? Oh no, cae otro. Me querían cazar, papu. Se viene la otra win. Música de final de partida. Gente, ¿qué música ponemos? Dragon Ball, Naruto. Música de final de partida. Hola Diego, ¿cómo estás, bro? Buenas tardes, ¿qué tal, papu? Bienvenido. Bro, buenas tardes. ¿Cómo hago para que me aparezca esa animación de agacharse? La animación de agacharse, hermano. Para que me aparezca la animación de agacharse. ¿Cómo? ¿No puedes agacharte en el juego o cómo, bro? ¿Cómo así, mi niño? Ok, hay un potenciado, creo, ¿no? Ok, en la casa son varios.
Vamos a ver si puedo subir ya. Tengo que tener cuidado porque hay impotencia, que me puede subir en cualquier momento, mano. Acá abajo hay uno. ¿Y ese lag, brother? Ok, falta que... Tiene que estar ahí, ¿no? Porque ahí había uno abajo mío. Ay, no, extra. ¡Ah, la bestia! ¡GG! No la había escuchado, hermano. ¡GG! ¡Una reacción, chat! ¡La, la, 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 la! Una reaccioncita por ahí, familia, muchas gracias. Saludos. Falta solo 10 reacciones más, llegamos ya a las 300. Vamos por esas primeras 500. Brasil. La 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 la. Jefe, ¿por qué jefe? GG, Edgar, GG, Juancito. GG, 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 GG. Hoy. No se calle el Brasil, mano, ¿por qué? What? Tuve que bajar el volumen. Ah, por esto, a ver. No se calle el Brasil. No se calle el Brasil, mano. ¿Qué pedo? Con los comandos. Ah, sí, ahora no va. No va a dejar de salir esas reacciones. Espérense, 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 chat. No sé qué pedo. ¿Cuáles son de los corazones, de las reacciones? Ah, esto. Eso de acá. Oh, no quería callarte el Brasil, mano. ¿Qué pasó ahí, mi niño? ¿Qué es lo que...? Vamos para centro, para acá, para agarrar patineta. Hola, ¿cómo estás? Ah, sí, este nombre no puedo leerlo, mano, muy largo, ¿qué fue? Es que no pasaste la clase de la escopeta, creo que es por eso, ¿no? ¡Ah, la dieron escuadra para acá, hermano! ¿Qué pasó? ¡Ah, la bestia! Y esa falta de respeto, mi niño.
Yo pensaba que era acá solo para encontrar patineta y vino una escuadrita, pe mano. Uy. What? ¿Están abajo? Te pone cinética, ahora me voy a aprovechar en ponerme cinética y vamos a aprovechar en sacar esta arma y nos ponemos a sacar la cinética. Si viene patineta para abajo, hermano. ¿En qué hay patuelas? Ahorita es un pero. La parte que pone alarmas, mano, en el celular. Airdrop incoming. Este era un bot, pero yo no me confío, mano. Varias veces me ha pasado, hermano, ya. Que por confiarme, pues, termino siendo reales y me matan, bro. ¿Sabes? Lo importante es que tenemos patín, pero no tenemos buena arma. O sea, tenemos AK, pues, pero esta AK no... La mira no me... O sea, no es que no me guste, sino que me hace fallar un poquito más de balas. No la siento tan precisa esta mira. Creo que es falta de costumbre también. La de Pirata del Caribe son geniales, dice por ahí mi querido. Es que no puedo saludarte o algo, hermano, porque no entiendo tu nombre. Ese nombre de ese Facebook, bro, no sé qué dice ahí. Pero bueno, saludos igual. Es un iPad Pro 2021 de 11 pulgadas, hermano, el iPad con el que estoy jugando ahora mismo. La tóxica, sí. Pone alarma en mi celular, pone todo, mano. Para que te des una idea. Para que te des una idea, papu. ¿Acá hay alguien? Se llama Miriam, dice. Ah, se llama Miriam. ¿De verdad? ¿O es? ¿O me estás bloqueando? Gracias, gente, por la recesita. Vamos a ver cuántas oraciones vamos. Estamos en camino a las 400, familia. Muchas gracias. No se os olvide dejar su likecito por ahí, su compartida, hay poquitas compartidas, se pueden compartir, me ayudarían bastante, ¿verdad?
Gracias, Eri. Un abrazo, papi. Muchas gracias, gente acá, Mano, ¿cómo no te vas a morir, manito? Explícame eso, papu. Explícame cómo no te vas a morir con la granada y con la AK, papu. The revived flight will arrive in 1 minute. Okay, Koshka. ¡Hey! Franco, mi rey, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermanito, ¿qué tal? Buenas. Saluditos, ¿cómo estás? Gracias por llegar, papi. Este men tiene la placa del que maté, ya lo escaneó, ya se fue. Era obvio, carnal, era obvio. ¿Tengo cañón? A ver. No tengo cañón, manos. No tengo cañón, manos. Listo. Speaker, ¿será buena de apuntando? No creo que sea mejor que una AK apuntando, La P-Speaker. P-Speaker. Gracias, Andrés Cruz, por accionar al stream. Gracias, Franco, por ese me encanta, papu. ¿Cómo estás? Ese Franco. Gracias, Franquito. Gracias por la 100, hermano. Gracias. ¿Cómo estás? Eres de Colombia, papi. Saluditos hasta Colombia, hermano. Gracias. Colombia la casa. ¿Qué es lo que? Mi bro, saluditos desde Colombia. Tengo gente acá, A ver, está acá. La Reg Acting, papu. ¿Quién de ustedes tiene esta acá? Gente, esta acá es antiguaza, brother. Es bien antigua esta acá. Es antiguaza este camuflaje de acá. Esta es la Reg Acting. Salió en la primera temporada, creo. Primera o segunda nomás. Ese era bot, creo, Pero lo tenía un bot. Mira, la Reg Acting. Fuera real el que maté atrás. No estoy seguro. ¡Hey! Saluditos, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, papu? ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo están? ¡Dímelo, Gabriel! Buenas tardes, hermano, ¿qué tal? Pucha, le agarraron el chopper de plataforma, gente. No, se lo llevaron, brother. Uy, espérate. Espérate que por acá tengo a uno, bro. Rebobinó. Hay gente en Kirchhoff también. Yo me voy para atrás, dijo. Oh.
No los veo, mano. No los veo por el gras. Esta acá no me gusta, bro. No me gusta su mirilla. Ah. Ahí había bastante loot, brother. Es ninja. Airdrop has been delivered. Son dos, ¿no? Creo que son dos ahí. Son tres ahora. Ah, son tres. The last revived flight will arrive in 1 minute. Son tres, mano. Acaban de revivir. No alcancé a coger el cargador ampliado, loco. A sumar, es una escuadra, es. Gracias, cerveza Victoria de Lata, gracias por las 75 estrellitas. Terminal is almost ready. Warning, EMP drone has been deployed. Airdrop has been delivered.
No. No, tengo uno en la espalda, bro. Qué mala suerte, bro. Qué mala suerte para que me pase esto, loco. Muy mala suerte para tener una escuadra viniendo por esa zona, bro. No, manos. Mala suerte, morí por mala suerte. Tenía una escuadra atrás de... O sea, hay cosas que pasan así, hermano, que no te lo esperas, bro. Era la única salida que tenía para el que estaba a la derecha. Y venía una escuadra atrás mío. Ni modo. ¿Alguien me puede decir si ya se puede enviar 5 stars a partir de 10, dice? Eso se puede configurar, pero no se puede poner 5 estrellas. Pero se puede poner a partir de 50. 50, 15. Ah, la F, mano. No me salen sus comentarios. ¿O no están comentando? A ver. A ver. Hay un potencial en la sala, ¿eh? Hay un potencial en la sala. ¿A dónde están comentando? Chat, estamos a pocas reacciones de las 400. ¿Me pueden apoyar? Dejan su lecito, por favor. Muchas gracias. A pocas reacciones de las 400. Estamos en 350. 350, chat. 350. Let's go. Gracias, Alfonso, por dejar tu like, papi. Gracias. Gracie, Alancito, ¿cómo estás? Ojo, Alancito, tenga el chat, gente, pero no comenta. Si Alancito esté ahí, en secreto, man, dice Alancito. Creo que me saludas. ¿Cómo que no, Juancito? ¿Cómo que no, mi rey? Mentira, yo no tengo ni para un star, dice. Ya lo sabemos, ya he dicho, tumba ese, mi rey. Tumba ese. Oh, ¿qué fue con el patrón Robert? A ver si se pasa, hermano. Ya no se pasa mucho, ya. Normal, pero hermano, que se... No puedo hacer nada, pero... Que tampoco... O sea, le voy a estar diciendo... Oh, pásate el stream. Oh, pásate... No. Creo que está jugando ahora, no sé. O sea, como que... Está... Se meta privado, y así. O sea, tiene, juega, pero si ya no tiene, ya no tiene mucho tiempo... Para ver directos. ¿Sabes? Pero igual él sabe que... Que este es su family. 10 son de parte del Yeye, muñeco de nieve, muñeco de nieve con nieve, árbol de navidad, abeja. Son de parte del Yeye, dice, ojo. El Yeye te pasó por PayPal. El Yeye. Me falta un cargador ampliado, le metes, no sirve un cargador ampliado, mano. Me cae una y pase P, mano. Gente, ustedes tienen este. Gente, ustedes juegan con M13 del piso, de drop, lo que sea.
para hacer una confi. Tengo una, de hecho creo que tengo una confi de M13. Pero ya les digo, la M13 tío, sí tiene que tener cargador ampliado, hermano. Si no, no. No, papu, no. Me manda 10k, ¿cómo la ves? Dice. A ver, manda. Yo te respondí. Ay, mi cuello está rojo, ¿no? Espérate. Mi cuello está rojo. Gente, si mi cuello está rojo es culpa de la Patty, ¿vale? Vale, cabale. Tu brazo parece inusita. Ah, es porque paro con Polo. Ándalo, ¿cómo haces para que te salgan en rojo los enemigos cercanos? Esa es una opción en básico, hermano, que tienes que activar. En el apartado de básico, ahorita te enseño. No quiero que sepa qué habilidad tengo, pero si no hubiera enganchado hace rato ya, mano, ¿ves? Bueno. Tiene potencias. Ok, te ha tocado. ¡Ah! Hay otro arriba, mano. Hablamos, dijo Monchito. Sube. No sé si los dos tienen potencias. Creo que es un potencia y un ninja, mano. Pero los dos estaban en el techo. Solta el chopper para matar un boss, dice. ¿Era bot? Yo no me confío, pero mano, es un potencia. Y ahí viene el otro, ahí viene el otro. Ok, estoy tirando granada para allá. Se confía. Confíate, mi papi, la vida es una sola. La vida es una sola, no dejes que la vida te viva. Tú vive la vida, papi, ¿qué es lo que...? Ahí ya tengo, ya. Bien, potencias. Ok, el potencia creo que es el chopper, ¿eh? Karen, alias Kimberly, la patrona. Se votó. Ahorita me mata, mano. ¿Por qué cargué, mano? Uy, a ver. Bueno, vamos a probar a ver qué tal te está M4, papi. Acá la vamos a probar.
No, pero... Mi niño, este láser es de... Este láser no sirve. Ese láser que la apuesta no sirve, mano. Ese láser creo que es para cadera. El láser rojo. No, mi niño, así no, mi niño. ¿Dónde está? Ah, está acá arriba, está acá arriba. Pues son dos. Ni se enteró, mano. A ver esto. No, hombre, la confi de Alan, mano. Que... ¿Viste lo que va a salir en el coxito? ¿A cuál te refieres, pe? Vi algunas cosas, pero no sé si te refieres a eso. Vi el personaje mítico, las ruletas nuevas que van a salir, todo eso. Airdrop incoming. Okay. Okay, saludos Patrick, ¿cómo estás? Recién llegando, papi, ¿cómo estás? Bienvenido, bro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Cómo que no le di, mano? Bug de rebobinaron. A ver qué dice la people. No dice nada, no dice nada. La people está calmada. La people está calmada. Todo bien, mi King dice. ¿Y Pati cómo está? Acá estamos bien, papu, los dos. Todo en orden. Todo en orden, va a salir, es así como la ruleta reciclada, van a salir los pases de batalla pasados. No, no creo que hagan eso. ¿En dónde viste eso? No creo.
Se me casi me cae en la espalda, mano, este. Chip terminal is almost ready. ¿Lo mataron? Airdrop incoming. ¿O se escapó? Sí, cierto, va a salir de nuevo eso, los pases de batalla, o sea, me imagino que va a salir desde el inicio, o sea, voy a poder comprar el ghost de la primera temporada, entonces, ¿o qué? ¿O qué, Fox? Y vas a poder comprar mi skin, dice. Ay, pero, a ver, esa vaina es doble filo, mano, porque... Esa vaina es doble filo para Activision. Uno, o sea, yo sé, pues, uno lo están poniendo para que la gente lo pueda comprar y así haya más dinero invertido en el juego y todo esto. Eso es obvio. Si lo hacen por eso, porque la gente lo pueda comprar, obviamente. Y va a haber mucha gente que va a comprar, por ejemplo, la Urban, el Ghost y skin de pases, ¿no? Que tal vez no tienen, pero... O sea, la exclusividad en el juego también se va a perder, pues. Ya nada va a ser exclusivo, o sea... ¿Me entiendes? Porque todo el mundo lo va a tener. Pero bueno, pues ni modo. Si sale, me voy a comprar el Ghost de la primera temporada. Ese va a ser mi personaje favorito, mano. Siempre quise esa vaina y nunca la pude tener. Creo que está por los 2000 CP, dicen. ¿Cómo? No entiendo. ¿Va a salir las skins del pase? ¿O va a salir? ¿Cómo? No entiendo, pues. ¿Qué es lo que va a salir? ¿Las skins del pase? Por ejemplo, si en un pase vinieron 4 skins, ¿las 4 van a salir o cómo? Te bugaste, mano. Hola papu, hola Justimar, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Uy, papá. Corre. No, lo tenía ahí. Pero, qué campero, loco. Los tres estaban esperando atrás de la. Los tres estaban esperando atrás de la mejora, bro. Agachaditos son. Esperando que saliera de zona. No tenía gancho. No podía enganchar. No podía enganchar. Hola, Elder, ¿cómo estás? Según no van a salir el pase completo. Será tipo como la suscripción. Cuesta más y te dan recompensas del otro pase viejo. Puede ser, pero
No sé, o sea, no sé cómo será el sistema, pues. Mejor pongo un directo de otro streamer para que entiendas mejor. No, pero, ay, ese Michael. Mano, estoy en directo yo, pe man. ¿Cómo puede ser ese, pe? Pi, pi, pi. Hombre, estaban los tres así, mira, mano. Acá está la mejora. Estaban los tres así, ¿eh? Esperando que saliera de zona. Creo que el escuadro que le bajé como tres veces, creo, revivieron. Me hice, creo, 26 kills. Sí, pero se pierde la exclusividad porque mi cuenta tiene pase del inicio del juego y ahora cualquiera. Claro, pues. Pero no sé, o sea. Por una parte me gusta, pero por otra parte no, ¿sabes? Porque siento que mi cuenta tiene algo de exclusividad. Tiene la Urban, por ejemplo. Tiene muchas cosas que son exclusivas. La Manta Ray. La primera Manta Ray. Ya, pues. Pero por otro lado está bien porque también quiero comprar cosas. ¿Qué fue, Steven? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vándalo. Gracias, Jotanis. No sé cómo se pronuncia, pero muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y tienes skins exclusivas, dicen. Hello, ya te habías tardado, dice. Ojo, 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 Alancito. Alancito. Hombre, hermano, estaba toda la escuadra campeando, mi hermano, atrás de la mejora, bro. Ay, ay. Yo lo único que quiero es mi Urban original, dicen. La Urban creo que fue el pase número 3 o 4, creo, del COD. El Ghost fue el pase número 1. La Urban creo que fue el 3 o el 4. Familia, estamos en camino ya a las 400 reacciones. Si pueden dejar su like al stream, por favor, les voy a agradecer bastante. Déjense la cita, pues, gente. Yo sé que es. No les cuesta nada, gente. Un like, un like. Hoy ya no play sin viewers. No creo, porque el otro día vi a Aaron y estaba con 105 o algo así. ¿Qué hace host? No creo que llegue 100. Ah, sí, se llevó todo ese loco. Oh, ¿por qué no lootea? Estoy looteando y no lootea. Potenciada. Sí, es por la sensibilidad, Javier. Tengo que bajarla. Tiene mucha esencia. Tengo que bajar la esencia de cámara. ¿En cuánto lo tengo? A ver. 140 tengo que ponerlo.
No los veo. Ay, 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 qué rico. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas, 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 buenas. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué es lo que? Chicos, yo quiero hacer un directo largo. A ver qué tal va, ¿va? Ese, saludos Ivancito, ¿cómo estás? ¿Se ve bien mi cara, gente? ¿O está muy saturada? ¿O está muy, muy pálida o algo? No sé. No, para bajarle un poco la saturación a la cámara. Estuvo Ghost, el Ghost. Ah, verdad, el Ghost Plasma también no lo tengo. Pero el Ghost Plasma no sé si es de pase. Creo que no es de pase el Ghost Plasma. Ponte like para que apague en directo. Si llegamos a 1000 reacciones en directo de hoy, voy a regalar pase. Si llegamos a 1000 reacciones en este directo, voy a regalar pases de batalla para los que están en el directo, obviamente. El plasma es de caja, dicen, sí, pues. El plasma es bien chévere por el color morado. Eso lo hace chévere. Y el Ghost de la primera temporada es bien chévere porque es versión soldado. Pues es el original, el Ghost de la primera temporada. Por eso lo hace único. Hola, regala el pase de batalla. Pero primero tenemos que llegar a 1000 reacciones, pues. No puedo arreglar así por así también. Es como un premio si llegamos, ¿me entiendes? Para ustedes. No puedo prender directo y regalar pase a lo loco, ¿sabes? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Trabaja, pues, dice. Hola, hola, ¿cómo estás? Uy, dejé algo, las balas. Hola, Rodríguez, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saluditos, Miguel, papu. Saludos de Perú, mi rey. ¿Es la bandera de Argentina o de Uruguay? No se ve bien, hermano. No es que no la sepa, pero no se ve bien el panel de control. Está muy pequeño la bandera. No sé si es Argentina, Uruguay o Honduras. Porque se parecen. Simón, entiendo, me dice. Vale, me alegro mucho que entiendas, papu. Chat, ¿qué prefieren? ¿Que haga directo largo o que corte y haga otro stream a la noche? Es de Honduras, no lo sabes. Lo que pasa es que solo veo los colores. No veo la bandera porque está muy pequeño en el panel de control. Y los colores, por eso. Oh, ya tienes la central de terapeuta en la cabeza, dice. Alpe mi rey. Airdrop has been delivered. Ah, subir para allá. Está cerrando zona. Bueno, no está cerrando zona, pero ya va a cerrar, ¿eh? Gracias, Cosecito, por ese 50, hermano. ¿Cómo estás? Uy. Muchas gracias, mi rey, por ese apoyo. ¿Qué opinas de los chilenos, compa? Saludos. ¿Todo bien? Me han tocado algunos chilenos, sí, que a veces te insultan, pero no por eso son todos así, pues. ¿Qué opinas de los chilenos, compa? Saludos. Todo bien, papi. Todo bien, tengo seguidores y colaboradores chilenos, no pasa nada, todo en orden, papi.
La gente mal es en todos los países, mano. No hay país así, solamente en... ¿Sabes? ¿What? Hasta acá, el ninja. Era ninja, bro. Lo vi, la skin, pero no me salió ningún paso, ¿se dieron cuenta? Brasil, manito, Brasil. Se viene de Brasil. Oh, no te salgas, hermano. Mira, tenía todo. Ah, su mag de draw tenía todo en mi causa. Pero no entiendo por qué no se botó. Del chopper. Mano, si matas a ese Itadori, manda los saludos de parte mía. ¿Y cómo se llama? Itadori. No sé quién es, hermano, pero. No, es que. No sé si abrí el micro, mano. Entonces. Itadori, no veo nada. No veo a nadie que diga Itadori. No tenía nada de este loco. Hoy día sí tengo ganas de jugar COD muchas horas, gente. Así que en buena hora para ustedes también. Por acá vi uno, hermano. What? Chelox. ¿Por qué juegas más VR que MJ? Ah. Porque me gusta más el VR, hermanito. No me gusta mucho la primera persona, siento que me marea. Uy, tu causa, a ver. The revived flight will arrive in 1 minute. Hay uno arriba, creo. O es mi imaginación que ya ve cosas. No. Todo está trampeado, loco. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered.
¿cómo no se va a morir, hermano? Ah, la bestia. Es que puede ser que lo mate, mano. No lo mató, bro. Dice que tengo cañón, ¿ah? Yo no he metido ahí, mano. Ahí salen corriendo, mano. Salen corriendo ahí mis causas. Pisó la trampa, sale de una, dice la people. Ahí voy, dice. Ahí voy, pero al lobby. Airdrop incoming. No veo comentarios, feo, no veo comentarios. Feo, ¿por qué? No, pero es en tu Facebook, porque en el stream de Patty también se está pasando igual, ¿no? Era el trampita, sí. En el stream de party estaba pasando igual, ¿no? ¿Mario?
Chip terminal is almost ready. We have a winner. ¿Qué lo que? Una reacción, chap. Granadilla y Palos. Granadilla y Palos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Una reacción pequeña para que se la pimienta. Salud, gracias. Un abrazo para tu gran chico de reacción. Renda, ¿cómo estás? Cayó, papi, cayó con una granadilla, creo que. Hola, Brian Jason, ¿cómo están? Gracias, Jeffrey, por esta reacción, papu. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar con todos. Creo que eres todo bien, todo bien, papi, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mi rey. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar acá con nosotros, mi tiendas. Gracias, gracias, papu. Activo, activo, activo. Ahora sí vamos a quitar esto y vamos a quitar esto y esto. Ahora sí, mis niños. Ahora sí, mis niños. Ahora sí. Tiro al blanco con las granadas de una. Tú supiste que estamos practicando con las granadas, hermano. Estamos practicando con las granaditas. ¿Se escucha doble? Sí, sí, ya lo bajé, Javier. Ya lo bajé, papu, ya lo bajé, hermano. Ya lo bajé. Ay, ay, ay. A ver. Se la comió como cuando me comió tu prima. Ja. Dice, tiro al blanco con las granadas. Yes. Gracias por sus reacciones, familia. Estamos en camino a las 500. Muchas gracias. No se los olvide dejar su likecito, gente. Por favor, por favor. No creo que sea mi ser porque las otras veces fueron normal. O sea, no tu celular, sino... Puede ser tu aplicación, no sé, mano. Pero está raro eso. Está raro esa vaina, ¿eh? Ojito, un insano. ¿No viene con ninja así, no? No, llegó primero, mano. Llegó primero. Va a bajar con arma y va a matar, loco. Fue por acá ya. ¿Ya ves? First blood. Creo que tiene escopeta. Arriba había escopeta, creo. Creo que se mete cinético. Okay. No sé si este era de su escuadra o qué pedo, pero
What? BMS 91. Sonito, sonito, la otra vez me mataste porque no, no había peleado, hermano. No pusiste a Donald Trump bailando, manito, ya van dos veces. Es que se desconfiguró el OBS, hermano. Se desconfiguró, papu. O sea, y lo estoy poniendo manualmente, ya no funciona con el comando, no sé por qué. Ahí, vámonos, 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 vámonos. Se escucha doble, dice. Okay, acá no hay nada. Okay, acá. Vámonos. Vámonos, carnal. Gracias, Ramírez, por reaccionar al stream, papu. Gracias, Daniel. Un abrazo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Saluditos, 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 saluditos. Una reacción por ahí, familia. Muchas gracias. A la gente que se viene estrellitas para la causa, igual se agradece, imagínense. Gente, de verdad, revisen si están, ¿cómo se dice? Revisen, en la página. Revisen si tienen activada la campanita de la página. No, mano, si le metí en el aire, loco, no cayó. No cayó, bro. Si tú eres un escopetero neto, ¿por qué no compraste la AKRM? No tengo, es que no tengo plata, mano. O sea, no, como, no sé. No tengo plata, mano. O sea, no estoy para gastar en un juego, ¿sabes? Yo, mira, le voy a contar algo. Cada fin de mes yo pago una deuda al banco. Cada fin de mes yo pago el departamento. Y ahí me tiro como cuánto, como $400. O sea, cada fin de mes tengo que pagar eso, $400 exactos. Y de ahí aparte para la comida. ¿Me entiendes? O sea, y a veces no alcanza, hermano, para estar comprando ruleta. Por más que me guste o algo, no puedo. Tengo una deuda. Aparte tengo que pagar el lugar donde vivo y todas esas cosas. Y ahora que quiero hacer esto por Navidad, tengo que sacar más de eso para hacer el proyecto, pues, ¿me entiendes? Si yo tuviera plata, se me compraría todo, mano, pero no. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Pero no me alcanza, pero. No me alcanza para estar comprando ruletas. Y por eso que no la compré. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Una pregunta, la Cris, buena para VR. Sí, John, sí. Esta meta popular, esta arma ahorita en VR. Está muy buena, está muy buena. Está muy buena. Gracias, Hernando, ¿cómo estás? Saludos para Colombia. Buenas tardes, papu. Hola, Ervin, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo? ¿De qué parte eres, papi? ¿De qué país? Bienvenido. Me ganó por su escudo ese, man. Sí, man. Siempre me dan a mi gran error por los pastillos. Y Patty sabe eso. Patty sabe cómo he comprado yo antes ruleta, todo ese tipo de cosas.
Yo, o sea, antes no vivía acá, vivía en otro lado. Y antes no tenía la deuda. La deuda lo saqué porque me faltaba un poco para poder comprar. O sea, para poder completar. Que es mi propia. O sea, el terreno más que todo. No la casa, sino el terreno. Porque no me alcanzaba y eso. Pero ahora tengo que estar pagando mensual, ¿no? Mano, yo no entiendo ese movimiento de la gente, bro. Hacen esto y se van para atrás, parecen bots, weón. Mira, se me agacha el personaje, mano. Y yo sé que antes comprabas cosas de redes violetas, pero ahora. Sí, pues, o sea, tiene mucho que ver, pues. Antes, por ejemplo, no es por hablar mal, pero antes yo vivía solo, pues, o sea. No solo, sino con mis padres, ¿no? O sea. Y no tenía muchos gastos que correr, o sea, esa es una realidad que todo el mundo debe pasar por eso, ¿me entiendes? Cuando tú ya te independizas y todo esto, pues ahora tú tienes que pagar tu luz, tu internet, donde vives, tu propia comida, todo eso, ¿me entiendes? Ya no es como antes que tal vez tu mamá o tu papá te van a estar dando, ¿me entiendes? O que tu mamá paga la casa y todo. Entonces todo eso tiene que ver, pues. Y encima cada ruleta vale $100. A mí me cuesta $100, mano. Para mí es bastante. Porque $100 son 400 soles. Es casi la mitad de un sueldo mínimo mensual acá en Perú. Por no decir la mitad. O sea, para que se den una idea, dos ruletas es un sueldo mínimo en Perú. Lo que tú ganas. Este era streamer, creo. El que mata con la escopeta acá, creo. No mames. Eres un chingón, mi chingón, dice. Parece que no compro, pe gente. Si no hace rato te iba comprando todo, man.
Tengo que ir a recargar, dice Papu, deja veo y te los mando, dice. Soy de Guatemala, pero radico en USA, bro, dice. Cómprame la Off-Rider, guys. Me da miedo ese sniper, loco. No, acá me va a dar el sniper. Está ahí campeando, bro. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo así, mi niño? Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes, papu, ¿qué tal? ¿Qué lo que hay? Ve, allá causa. Me reventaba, weón. No lo vi porque era el mismo color de la tierra su skin, mano. O sea, lo vi, pero lo vi tarde. Oh, Jason, ¿tú no trabajas o algo? ¿O todavía estás ahí estudiando o algo? Es que no sepa, mano. Mi cuenta es creada en USA y también me cuesta $100. La ruleta y sale cada vez. En USA creo que está más caro, mano. Creo que son $120 cada ruleta. No, no tengo trabajo ahorita. Ah. En USA creo que son $120 cada ruleta. Yo tengo seguidores de USA y gastan $120. A la bestia. Es demasiado, mano. Bueno, para mí es demasiado, pero para alguien que gane bien, no, pues. Pero para mí es demasiado, mano. Pero sabes que es molestando lo que digo. No, no, sí, yo sé, pero te estaba preguntando, hermano. Te digo porque. Porque quería saber, hermano, si tenías un trabajo o algo. Vita, ¿ya estás conectado ya, Misa? La verdad es caro, las ruletas especiales, las míticas. Y sí, son caras, papu. Yo no le meto mucho tampoco. Aparte siento que también tengo ya lo esencial, pues ya tengo las armas que son metas, ¿sabes? O sea, en legendarias o míticas. Y tampoco voy a estar comprando cada ruleta que sale, pues es demasiado dinero, mano. Demasiado. Conéctate, mija, conéctate. O de primera partida que te invito. Va. Te voy a buscar, para ver si estás conectado. Oye, los lentes, acá están, mano. Sino que no me les pongo mucho para hacer stream porque siento que con los cascos. O sea, como la montura de los lentes va acá, pues. Entonces con los cascos aprieta la montura y como que me hace doler un poco acá. ¿Entiendes? Pero acá están los lentes. ¡Lánzalo! ¡Que lo que yo! ¿Cómo estás, mi rey? ¿Bien o qué? Dice... No está difícil, pues hay un amigo... Espera, va. Está difícil, dice, y hay un amigo que me va a ayudar con el trabajo de él para entrar, entonces... No, está bien, mano, está bien, o sea... Si tienes la oportunidad de trabajar en lo que sea, está bien. Poquito a poquito, está bien. Porque, o sea, yo también antes cuando no hacía stream o cuando no trabajaba de cualquier cosa, no sé. O sea, cuando no tenía ingresos, mejor dicho, mis propios ingresos, pues era como que... Yo sé, pues, o sea, yo pedía, hoy esto a mis padres. Y ahora que es mis propios ingresos, como no es que sea tacaño, sino que...
Pues si es que gasto en esto, sé que no me va a alcanzar para lo otro y me limito a veces yo mismo, ¿me entiendes? O sea, pero cuando no es tu plata, pues pides y no mides el límite, pues. La vida de adulto es fea, mano. Es fea. Lanza la pesada, estoy por la selva, sale a tu venta. Ven por acá, hermano. Justo ahora para comprarme un arma mítica y no sé qué arma comprar, ¿qué me recomiendas? Depende de tu estilo de juego. ¿Te gusta más pelear a corta, media o así? Depende de eso, mano. Yo te puedo recomendar una arma, pero de repente no juegas a esa distancia, pues de repente te gusta jugar a media o a larga. ¿Entiendes? ¿Cómo van las wins, papá? Hoy estamos sacando varias wins, Alancito, hermano. ¿Qué es lo que? ¿No estabas en el stream? Corta y media, crack. Ya, para media, ahorita la que es meta es la Kilo. La Kilo y un poco la M13 con AK. Depende cuál es el 3 te guste. Pero a mi recomendación te recomiendo la Kilo, ¿va? Y de corta, si quieres mítica de corta. Bueno, no te recomiendo mucho mítica de corta porque. Mira, las míticas. La ventaja de las míticas o lo bueno de las míticas es que trae una mirita, una mirilla. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la M13 tiene una mira, un punto, la 47 igual. En cambio, un subfusil con mira no sirve mucho porque el subfusil lo utiliza de cadera, pues. Pero si quieres un subfusil así bueno esta temporada, puede ser la Sportfish. No, sí, la Lexi. Espera, se llama, ¿no? No, el Warping no se llama. ¿Cómo se llama? Switch, no sé qué cosa. Eso de ahí, o si no, puede ser la Fene ya no está. No, esa de ahí creo. Esa de ahí. Esa de ahí la Kilo. Mi recomendación. Hola Danielita, ¿cómo estás? Bienvenida. Esto es real. La M3 está bueno, hermano, pero a ver. Ah, no, este no es, no tiene este camuflaje.
Ah, soy otro atrás, loco. En el techo, está en el techo. Concha de su madre, está puro campeando arriba, weón. Está escondido como la puta rata que es. Cállate, 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 manco, cállate. ¿No te digo? Manco, son hermanos, manquitos son. Son cuatro y no pueden contra uno, man. Qué risa, loco. Se van a morir por zona, sí. Encima son tan giles de caer ahí, mira, se van a morir por zona. Sí, Miguel, agrégame, hermanito, y jugamos. ¿Qué es lo que José dice? ¿Qué te pasa, Nico? ¿Te pasa? Dice. Tus manquitos son la fregada. ¿No quieres entrar a toxicar un rato conmigo, Alon? Gracias, mi José, pa, por esos 10. Rápelos del video. Son cuatro, man, y no pueden con uno, peón. Y encima hablan, weón. Rompeles el ojete, vandalo. Tú supiste que sí, mi niño. Esa por la tía, mi José, ¿qué es lo que? ¿Cuál es tu? Aprende como Clyde. Ese es el jale, papu. ¡Ah! Estás en el jale, ¿verdad? En la chamba, papu. ¿Qué hora sales? ¿En la noche? F por ti.
Ah, su madre, loco. Si estaba invisible atrás del drop, hermano. ¿En qué momento apareció mi trazo? Atrás del drop utilizó su habilidad. Y en ningún momento vi que caminó hacia acá, hermano. En ningún momento. Yo estaba viendo si venía por los dos lados. En ningún momento vi que caminó hacia acá. ¿Juan pufiaba esa cosa o no sé, hermano? No se ve nada. Ese era otro escuadra era eso. Ay, ay, ay. Por campero, mi hijo dice. Ay, la gente es loca, ¿no? Encima eres seguidor, weón. No sabe diferenciar qué es campear, mano. La gente es loca, no sé, weón. Es mongolita la gente, no entiende cuál es el significado de campear, weón. En esa partida he estado campeando, dice, según él. Hola, quiero no, por eso te va a salir la Holger mítica legendaria. Ah, la Holger también va a venir. La Holger también va a venir reciclada. Si te gusta la Holger también la puedes comprar, papu. Va a venir la Holger. Aprendan a diferenciar cuando es campear y cuando es jugar estratégico. Aprendan a diferenciar esa cosa. No escriban por escribir. Una privada con seguidores, dicen. Ya, voy a ir a campo abierto. Solito contra tres en campo abierto con ninja, ya. Sumando la gente. Esa Holger es a mí que no trae, mira eso. Esa Holger dice es mítico y no trae mira, BBB, dicen. Sí. Ah, no trae mira, pues, verdad. Es como. No trae mira, verdad. El que fue una de las primeras, ¿cómo se dice? ¿Visión que tiene? ¿Un hacker o qué pedo? Fue una de las primeras míticas esa arma. Hace ese gancho, pedí un peso, man. Be careful, a poltergeist is active. The revived flight will arrive in 1 minute. Ah, no tengo balas pesadas. Ve.
madre. Oye, hermano, ¿qué fue eso? Ve. No sé, hacker, creo, man. ¿Viste cómo se movía? No sé, manito. Se movía bien, bien, no sé, aún. Metí un escopetazo y se movía como si estuviera estafador. Con piedras, con ojos. Sí, Miki, esa gente es... Y encima es seguidor, no saben la definición de campear. No lo baneo porque es seguidor nomás, si no lo hace rato hubiera baneado. Tengo una niña grasa. ¿Por? ¿Tomaste la pastilla? ¿Cuál es el mejor entonces de meterse de la Krieg? Dice, estoy indeciso. Hermano, las armas funcionan por temporada. Si tú te quieres comprar una arma para esta temporada, entre esas dos te recomiendo la Krieg. Pero ahorita está mejor la Krieg, ¿por qué? Porque recién salió y está buena. Pero después la pueden nerfear y pueden buffear la M3, si quién sabe, ¿me entiendes? O sea, es por temporadas, hermano. Ahorita está buena esa la creep porque recién salió, pues, ¿me entiendes? Todo arma es así. Cuando recién la sacan se pone bueno. Dímelo, Gianmarco, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Qué tal, papu? Ah, si estoy con libre en todo, hermano, pa' colmo. La granja no va a ser, pues. Eso se llama Yeyes. Gracias, Jefferson, por la reacción, papu. Muchas gracias, chicos. Estamos en nada de las 500. Voy a dejarse la cita en la transmisión. Estamos en nada de las 500, chat. ¿Era tiempo? Ah, se tenía Jack, bro. No le hice nada con la mag, weón. Aplasta. No le hice nada con la mag, weón. ¿No sirve la mag, yo? La bestia, weón. Ay, ay. Le metí bala cuando estaba arriba en el techo, le metí bala cuando estaba abajo. No. Nada, mano. Entiendo, tres gracias, dicen. De nada, mi king. ¿Qué rollo con la mag, weón? Quizás tenía un tiro lejano, aunque la Rus nunca decepciona. La Rus es buena, pero... Disculpa, te voy a silenciar porque estoy en vivo. Ojo, está en vivo, dice.
Se le pegó el gancho, mira. Mira. Yo sería usar ninja como tú, pero me voy a reír a eso. Ah, verdad, nunca te has puesto nunca te has puesto como... jugar con otra habilidad. Por ejemplo, ninja, escudo, algo así. ¿Nunca has intentado cambiar de habilidad, mejor dicho? Viene más gente, Creo que hay más gente, hermano. O solamente cayó ese, no creo. Comencé con escudo, después humo, después ninja, ahora potencia, pues. ¿Comenzaste con qué? Con... Mira, pe mano. Va a tener que... No. Quería enganchar al techo porque pensé que iba a caer ahí. Pero me rusheó. Comenzaste con escudo. Yo también comencé con escudo. Después humo. En el humo no me terminó de gustar a mí. No me terminó de gustar porque... Sentía que cuando tú lanzabas el humo... Bueno. El humo era bueno cuando te ralentizaba. Este sí. Ahí sí era bueno. Después ya cuando dejó de ralentizar, no. Porque tú lanzabas el humo y la gente rápido se ponía en un cover o algo. Y ya no lo veías con el humo tampoco tú. Entonces como que no servía mucho. Pero cuando te ralentizaba sí era bueno el humo. ¿Sabes? O sea... Era chido el humito. Mm. 47. Gracias, Dani, por dejar tu reacción, papu. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? Gracias también a Anderson Arevalo. Gracias por dejar su reacción, chicos. Estamos a 50 reacciones de las 500. Oye, gente, ¿por qué no han compartido este video? ¿Por qué no han compartido? Hay 66 compartidas, son what? Qué pedo. Pero bueno, ni modo. Ni modo. No se le puede obligar a nadie. ¿En qué roleta salió ese skin? Este de acá salió en la Tai legendaria, papu. La Tai roja de murciélagos. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, papu? Airdrop incoming. Salió en la de murciélagos. Esta es una de las escuadras, digo, skins más antiguas de ruleta. Es antiguas este ruleta. Saludos, Matías, ¿cómo estás? Gracias, Danielita, por compartir. Gracias, Jorge, por la reacción, papu, ¿cómo estás?
En la noche creo que va a ser un chupi. Me acuerdo que yo cambiaba en la casa de ahora soy un tigre, el tigre, bebés. Ojo. Está bien. Estás hecho una tigresa. Salí a usar el rebobinado, pero ahora tengo problemas de espacio, tiempo, dicen. Ojo. Gracias, Ervin Pérez. ¿Cómo estás? Gracias por la 100, hermano. ¿Me puedes agregar, por favor, para poder invitarte? Gracias por la 100, papi. Muy, muy agradecido. Gracias, gracias. Soy nuevo, mi bro. Cuando puedas, me invitas, papu. SM4 de SM la quiero, Creo que eres tú. Dame tu M4. Oh, este M4 me encanta. Este M4 me encanta, papu. Gracias. Dice... Oye, acá hay uno. Son boss. The revive flight will arrive in 1 minute. ¿Vas a jugar Warzone Mobile? Sí, sí lo pienso jugar, bro. Pero que salga, pues, todavía no sale, mi bro. Pero sí. What? Ah, está arriba. Delincuente anda robando. Oye, ¿verdad? Hablando de eso, mano. O sea, hablando... Hablando de esa vaina, loco. Está bien. He visto muchas publicaciones en Facebook de gente desaparecida, mano. No sé si solamente está pasando en Perú o qué. Pero hay bastante gente desaparecida. Asco esta habilidad, brother. Sí, man. No aparece, mano. Estoy con nombre de streamer, ahorita me lo quito, bro. ¿Cómo no le voy a pegar, man? No sé si le pegué o no le pegué, pero... Qué salada, weón. Ya, manda la sola. Ahora sí puedes mandar la sola, Ervin. Ya me quito el nombre de streamer. Qué salada, weón. No sé si no le pegué o no registró la bala, no sé. Otra cosa, mano. Estaba muerto, lo tenía muerto ese bro.
Un ratito voy a jugar con seguidores, Miguel. Y ahí le entras, papi. No sé si hacer un directo largo, chicos, o cortar y empezar otro en la noche. La verdad. Lo tenía muerto ese men con el M4. Vente, mira, sale mi King. Dale, papu. Gracias. ¿Cuál es tu nick, hermano? ¿Cuál es tu nick para poder aceptarte? Porque tengo varios solos, ¿eh? Directo extendido, dice. Yo podría ser un extendible, la verdad. Si desean, puede ser un extendible. Falta 8 minutos para completar 3 horas. Y puedo poner, no sé, 500 estrellitas, media hora, ¿sabes? O si no, no sé, pues hago otro más tarde todavía. Porque tengo que descansar. Pulgar hacia arriba, tijeras. Vale, papu, gracias por la acción, mi rey. ¿Cuál es tu nick, papi, para poder aceptarte? Porque tengo varias, ¿sabes? No va a saber cuál eres. Ah, lo tenía muerto ese loco, mano. Pero bueno, Lilis. Hay gente acá, mano. Era para dejar que venga nomás. Aparezco como Lunatic. Vale, Lunatic. Dale, dale. Teme la partida y revisa las solis. ¿Ah? Me hasta acordar. De repente me olvido y la mando nomás. Vale. Lunatic. Gracias por apoyar la causa, Erwin, papu. Las estrellitas de este mes van a ser dirigidas... arriba de la barrita hay un título. No sé si se alcanza a leer. Ahí va a ser dirigida las estrellitas. O el dinero, mejor dicho. Gracias por apoyar la causa, mi rey. Gracias. Tengo una DLQ y tengo una escopeta, mano. Gracias, Alex, el genio, por dejar tu like, papu. Gracias, Joselito Pérez. Gracias. Oh, wow, tengo delay, mano. Tengo delay porque disparo con el sniper y la bala suena después. Aquí no soy mucho de jugar de sniper, ¿eh? Yo con el sniper no soy muy bueno. Ok, uno es ninja y otro es trampa. No puedo pegar. Tengo que encontrar un arma de media, man.
Ya. Al rato, mi King, por si prendes, voy a seguir en la trabajación. Dale, dale, dale. Dale, papu, dale. De acá prendo la noche ya. Ese me de acá pega bien con su fusil, Tengo otro, ok. Es vos, 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 vos. Falta uno, ¿no? De que tenía sniper, pechate. O sea, con sniper a esa distancia, 20 metros contra una M4, no. La M4 te barre, mi King. Te borra, te desinstala. Ojo. Gracias, Rain de Ríos, por dejar tu like, papu. ¿Cómo estás? Familia, estamos a poco de reacciones de las 500. Estamos a 20 reacciones de las 500, papu. Ojo, 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 ojo. Buenas noches, Rainde. ¿Qué lo que es, papu? Todo en orden, hermano, todo en orden, papi. Gracias por estar por acá y dejar tu likecito. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, Santos. ¿Cómo estás, bro? Buenas tardes. Gracias, gracias, chicos, por estar por acá conectado en transmisión. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por pasarte. Con la KRM creo mejor, ¿no? Una KRM de drop, gente, ¿va? Retirando un poco del cop, dice, ando volviendo de nuevo gym. Ah, estás yendo al gym. Te retiraste un poco del cop mobile, papi. No, hombre. No. No sé cuál quitar, hermano, ahora. What? No, ¿qué hice, hermano? A full-fledged tank has been dropped.
¿Por qué se ponen este esperma, no? Ahora. Sí, papu, pero desde el comienzo no voy a jugar el Redmi Note. ¡Ah! ¿Te compraste un nuevo celular o te vas a comprar, mi King? Te vas a comprar, ¿no? Hola, Santos, saludos para Brasil, hermanos de Perú. ¿Cómo estás? Welcome, welcome, welcome. Por acá hay gente, bro. Airdrop incoming. The revive flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Tenía cañón largo, man. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. No te agaches, hermano. Te agacha el personaje, no sé por qué, mano. Se me agacha el personaje mucho, bro. Ay, ya. Salta, 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 no me causa. ¿Qué gráficos tienes? Medio, Antonio, ¿cómo estás? Vamos a aceptarla. Pero... Hello. Es con nombre de streamer, creo, bro. Acá estás, Lunatic. Vamos a eliminar ya. Se me agacha el personaje. Creo que tengo que poner el joystick como lo tenía antes, hermano. Se me agacha mucho el personaje cuando lo tengo así. No sé por qué. No sé a quién eliminar, mano. A todos los conozco. Creo que eliminé a Ángel. Dai es mi seguidora. Ya. Ya las acepté, papus. Voy a poner el jersey como más grande, papus, porque me agacho demasiado así. Vamos a ver ahí. Con todo el que no me elimines a mí, dice. Hola, Rainer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bro? Vamos a probar ahí, ¿eh? No sé por qué me estoy agachando. Me quedé agachado ahí, me mataron por la espalda. El que tenía la espalda era ninja, creo. Más acá.
¿Desde qué rango te dejan ver? ¿Desde qué rango te dejan de aparecer bots? A partir de Gran Maestro 3, 4 creo, bro. O sea, te van a aparecer reales antes. Ya, en Gran Maestro 1, así. Pero te aparecen muchos bots, ¿sabes? A partir de Gran Maestro 4, por ahí, te dejan de aparecer muchos bots. Hay más reales, ya. Gran Maestro 4, Gran Maestro 5, Leyenda. La KRM la tengo legendaria y si pega. Sí, sí pega la KRM. Sí pega, bro. Sí pega, hermano. Pero siempre aparecen, dicen. Sí, siempre aparecen, pues. Pero yo me da cuenta cuando. Yo tengo un amigo que está en Gran Maestro 2 o 3. Cuando juega con el Dubers Escuadra y es de acá de Perú también. No me sale la misma gente que me sale para jugando solo. Y ahí es el problema por su rango, pues. Por su rango de él sale gente así que tiene menos nivel. Repite más tarde mi skin. Sí, en la noche quiero hacer un chupi, bro. Un chupi stream en la noche. No sé si hacer un directo largo, como te digo, de acá que siga hasta la noche. O cortar y cenar y perder otra vez. Creo que voy a hacer eso, creo que voy a cortar y voy a cenar. Y le metemos otra vez. Dale P para que me guarde el 12 que tengo aquí conmigo. ¿Cómo? ¿Para que me guarde el 12? No entendí, ¿es un trago o algo así? Dale P para que me guarde el 12 que tengo aquí conmigo, lágrimas de felicidad. Brother. ¿Cómo así, mi rey? No entendí. ¿Vas a tomar también? Yo quiero hacer un chupi más tarde, pero así tomando, pues. Oye, el que estaba acá, ah. Dos de cerveza. ¡Hala! Dos de cerveza, mi rey. Uy, va a estar buena entonces, va a estar buena. Va a estar buena. Ya pela noche entonces ahí. Echamos un salud. Un rico salud. Vale. Voy a poner barato los shots. Voy a poner cuatro shots por mil.
y 2 por 500. Voy a poner a barato. Ya no lo voy a poner 3 por 1000, lo voy a poner 4 por 1000. Para de verdad se pueda tomar, pues. Si lo pongo muy caro también yo sé que no es conveniente tampoco. Uy, dejé, agarré el as, weón. Pero hay que terminar con 500 reacciones, familia. Falta solamente 5 reacciones más. Llegamos ya a las 500, papu. Vale. Dice estrellas, ese es barato, dice. Ay, ¿te imaginas que pongan 10 estrellitas un shot y alguien mande 5000 estrellas? A la bestia. 2 por 50 estrellitas. Creo que antes mis shots eran así baratos. Y desde que llegó Álvaro, ya lo comencé a subir porque me dio. O sea, yo lo ponía barato y él llegaba a mandar, pues. Antes, ¿no? Cuando me apoyaba. Él llegaba a mandar bastantes estrellas, pues. Entonces, como que, la vez, mis shots antes creo que costaban 200 o 250 un shot, creo, así, estrellitas. Ya, pues, imagínate, la vez que mandaba 10k, 15k, así. O sea, le debía todo el stream, pues. Salgas, pe, mi rey. Una por 100 iba a terminar bien, creo. Dice. Sí, mano. Es que yo lo puedo poner, pero pucha, imagínate que venga uno así como te digo y mande bastante, peón. Imagínate cuántos shots son. En 1000 nomás son 10. 10 tragos, serás asmo. Yo dejé mi like y después fade compartidas. Ahora bien, gracias, mi rey, gracias. Falta una reacción, gente, para las 500. Una reacción para las 500 falta. ¿Seguir acá abajo? ¿Se fue o qué pedo? Se recoge la patrona, compas. No, pucha. Saludos desde el penal de Halcón. Oh, ¿verdad? Ese penal, mano, nunca ha ido, mano. Airdrop incoming. Oh, de avance, qué causa.
Creo que. Ah, quiere decir la entrada de gratis a un full de. Me llevas, hermano. Me llevas al penal de Ancón. Va a tener que ir por la chapa, mano. Y en 10 segundos tiene que revivir. Si no, ya. Al otro vuelo será Serapio Caos. Eres loco, no piensas que voy a dejar matar con pistola, mano. No tan feliz. Ya lo hemos logrado, ese precaucio. Ya lo hemos logrado, ese hermanito. ¿Te crees, Comixo? Por poco y ni la cuenta. Es que por rematar al otro casi me mata, pues. Es que esa pistola no subió el daño, mano. Esa pistola antes no bajaba, sí. Yo creo que no subió el daño porque, obviamente, cuando tú recién caes. Tener una pistola contra alguien que tiene un arma automática es mucha desventaja. Y lo que han hecho es que han sido que le han subido el daño a la pistola. Esa pistola antes disparaba a veces, mano. Pero si te baja bien. De una bala creo que te baja 40 de blindaje. O sea, bala, te mete como 5, 6, 7 balas, te mueres ya. Pero qué recasquillo le hice a esa escuadra. Me bajé uno en el aire, mano. Causa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué es lo que? Esa pistola es en el coco te baja 70. Sí, está muy roto esa vaina. Por una parte está bien que lo hayan hecho, pero por otra parte es peligroso también, porque tú te puedes confiar de un revivido. Y te revienta. Pero por otra parte está bien, porque una persona que recién cae, pues si no tiene nada, pucha. ¿Me entiendes? Por eso lo hicieron también. Mira. Saludos, Cristian, ¿qué tal, bro? Buenas tardes, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? The last revive,
No supo que le pegó, dice. Eso es lo malo cuando te quedas snipeando en un sitio, pues ¿por qué? Porque aparte de hacer ruido, tú, o sea, tú cuando utilizas sniper, aparte tú de hacer ruido cuando disparas, tu centro de enfoque se disminuye porque tú estás apuntando con el sniper y no te das cuenta si viene uno por atrás tuyo, ¿me entiendes? Peor si es ninja, pero pues no lo ves porque tu centro de enfoque se ha reducido. Y cuando disparas, como el sonido del sniper es fuerte, revelas la ubicación a casi todo el, a casi todo el, a casi toda la gente que está a tu alrededor. Sabe dónde estás ya. Esa es la contra del sniper, pues parece que tiene que ser certero. Una bala, una baja. De loco, ahí lo veo. Ahora viene uno por mi tres y me mata, pe mano. Perdí mi cuenta. ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, Marcito? ¿Qué es lo que? Son varios. Dos sniper, hermano, a cada lado. Porque hoy no entiendo, banano. What? What, 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 what? ¿Qué va la repetición, mano? ¿Por qué me aguantó tanta bala, mano? Si él se pegando igual primero, ¿me mató? Saludos, Cristian, ¿cómo estás? ¿Va a ser stream más tarde? Sí, más rato va a ser stream. Va a ser un chupi más tarde. No entiendo. Hay cosas que pasan en el COD que es inexplicable, mano. Ah, mira, salió esta skin de acá. F crack, no sé por qué me mató. En teoría le tenía que haber matado yo. Le di en la cabeza, le empecé pegando primero, como 20 balas primero. Me terminó matando. Pero lo que pasa es que en esa cuenta te seguía desde que empezaste a transmitir. Ah, ¿cómo era tu otra cuenta? ¿Cómo se llamaba Chris en tu otra cuenta? Ah, perdí mi cuenta donde seguía desde que eras un boxito. Bueno, desde que empezaste. Ah, pero ¿cómo se llamaba Cristian? ¿Qué fue mi king? AKM4, AK. No, no creo. Es que era obvio, pues AM4 era de drop. ¿Por qué sé que es de drop? Porque tenía láser. Se notó el láser. Y láser tú no lo puedes poner del piso a un arma. Esa 47 era de drop. Pero igual le tenía que haber matado, no sé por qué. Pero bueno, el tragabala le dice: saludos Adrián, ¿cómo estás? Te maté por dos cosas, por el primo, porque tenía arma de drop. Era arma de drop, se notó el láser. Y el láser no lo puedes poner en el piso, pues. El láser solo es por lo dado, por arma de drop. Pero igual, peón, o sea, por más que sea arma de drop, si te están metiendo 15 o 20 balas antes, en teoría tienes que morir, pero mano. Pues yo tengo este personaje de la Grinch, del Grinch. A este. Este de acá. Pues salí para ti esto. Mira, también me salió este de acá, digamos. Este de acá siempre lo quise, también nunca me salió, mano. Pero bueno. Gentita, voy a comer Cristian Flores Arellano. Ah, bueno, por Facebook, bueno, pucha, difícil de acordarme, hermano. Son bastantes seguidores. Pero bueno,
Voy a hacer stream un ratito, gente, con un chupi. Les espero por acá. Les espero. Voy a hacer un pequeño chupi, ¿vale? Pro barrita para intentar llenar la barrita, ¿vale? Así que los espero, chicos. Gracias por haberme acompañado. Voy a cenar. Vayan a cenar ustedes también para que puedan ver luego el directo tranquilos. Y agradecer a las personas que dejaron su reacción, sus estrellitas. Hay pocas compartidas, pero bueno, no importa. Hay 90 compartidas nomás. Pero bueno, bueno, igual está de agradecer. Prende las 12. No, las 12 muy tarde, las 12 muy tarde. Voy a prender tipo 8 y media, 8, 9, para hacer un chupi. ¿Vale? Vayan a cenar, gente, nos vemos. Atentos a la notificación que voy a prender directo un par de horas. Vale, voy a cenar y les veo por ahí. Saludos, chicos, gracias por todo. Y nos estamos viendo en un par de horitas. Dale, Omarcito, dale, papu. Dale, gente, nos vemos. Gracias por todo, muchas gracias. Muchas gracias.